Buenos días. Encantado de acompañarte hoy. Cuéntanos, estamos en Portugal y hemos venido a pasar un día de caza y además de pasar un día de caza vamos a conocer la casa de nuestro amigo Luis. Correcto. Cuéntame un poquillo, cómo vamos a hacer el día y qué es lo que tenemos pensado. Bueno, vamos a empezar el día desayunando, como se debe, y después iremos a echar una mano a las perdices. A ver si tenemos suerte, que la tendremos seguro. Y cazaremos aquí, estamos en Portugal, todo bien. Vamos a potenciar la caza de aquí y a potenciar la comida y que nos pasemos un buen día. Correcto. Ya ahora pasaremos y veremos cómo es esto y lo vamos a pasar bien. Todo hecho de aquí. Todo hecho aquí. Todo, todo, todo. Nada comprado. Todo aquí. Tenemos 7 habitaciones, 5 dobles y 2 de casal. Para conseguimos reservar aquí cerca de 14 personas. Tenemos también habitaciones suplementares en otra casa cerca de aquí, en la población, en Rosmaniñal, que lleva más 12 personas. En el total conseguimos recibir 26 personas por día. Es un local muy bueno para cazar y tenemos todo preparado para recibir todo tipo de personas aquí. Es muy bueno la piscina y tenemos también la particularidad de estarmos integrados en Tejo Internacional, Parque Natural de Tejo Internacional. Podemos hacer mucho tipo de paseos con las personas, visitando monumentos, todo eso. Tenemos aquí otra casa preparada para recibir los cazadores. Cuando tenemos grupos muy grandes que no se quedan todos en Monte Valmosteiro, tenemos aquí esta casa y otra cosa también preparada que nos vamos a enseñar de seguida. Tenemos muchas condiciones para recibir todo tipo de personas que están ligadas al mundo de la caza. Hacemos monterías con grupos cerrados, entre 20 y 30 personas, y todos se quedan con nosotros. No se van a hoteles, se quedan aquí, en casas nuestras. Estamos al revés que en España. Sí. Primero comemos y luego cazamos. Y luego cazamos. Va a explicar un poquito qué vamos a comer, ¿no? Son unas entradas, huevos rellenos, unas sardinas de escabeche, presunto, jamón y un queso con marmelada y nueces. Aquí hay una mantequilla pura, natural, muy, 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 muy buena. Es hecha aquí. Esta gestión es hecha de la siguiente forma. Aquí cazamos perdices de repoblación. Hay unos bandos de perdices bravas porque la morfología de terreno se nota que las hay. Pero lo fuerte de esta finca es perdices de repoblación. Empezamos poniendo perdices en agosto y septiembre. Hacemos la primera repoblación siempre con 700 o 800 perdices. Cuando se quedan cerca de 200, paramos una semana y las introducimos nuevamente. Por veces hay grupos de personas con alguna edad que quieren ver las perdices, entonces hacemos una suelta esporádica diariamente para que las vean y ahí empezamos la caza. Ahora vamos a cazar un poco aquí en esta baja y vamos a matar aquí unas perdices. Vamos a mirar cómo Miguel las atira, porque yo no las fallo, a él no lo sé. Vamos a mirar. Automática
que para aquí se usa muy mucho. Es un arma muy buena para las perdices. Hoy vamos a usar un cartucho de 34 gramos con pólvora MB, muy 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 bueno para las perdices. Se hace la recarga automática, ¿verdad? Tira y entra solo. No, te voy a mostrar. Por abajo. El primero. ¿Ah? Está. La escopeta semiautomática más rápida del mercado para cargar. ¿Se ha parado con ella? No. Sí, se ha parado. No. Linda. Siguen a peón adelante. ¿Cuántas eran? Aquí van tres por lo menos. ¿Y arriba han subido? Arriba no he visto. Han levantado dos, tres. Ah, aquí te pongo abajo. ¿Me ha matado? ¿Qué va? Era macho. ¿Era macho? Sí, no os voy a contar por qué. Se salió bien. Estas así, se van andando. Pero sabíamos que estaba por aquí cerca porque que estaba ya allí. Veníamos detrás de ellas. Están ahí, ¿eh? En el colito. Madre del árbol, pillo. Pégatelo. Toma, Miguel. Pégatelo.
¿Está cargado? Sí, sí, está cargado. Te hacías tres perdices aquí, un triplete. Ya, qué bonita que son. ¿Qué tal lo hemos pasado, Miguel? Estupendo. Bueno. La verdad es que inmejorable. Hemos pasado, hemos venido primero, hemos estado viendo la finca, luego hemos ido a comer, hemos estado viendo las casas que tiene, una pasada de casa. Intentaremos que con este vídeo la gente vea y promocione lo que tenéis aquí en esta finca. Enhorabuena por la gestión. Y hemos visto esta tarde que hay gran cantidad de perdices y que no los pasamos bien. A pesar de que hemos tenido muchos lances. Tenemos que venir más a menudo. La percha que hay es la que vemos aquí debajo, que podía haber sido más, pero... El doble o el triple. La verdad es que hemos pasado un buen rato y muchas gracias a Luis por invitarnos y muchas gracias a ti, Miguel. Gracias a ti. ¿Vale? Gracias.